En este video recorreremos Magic Kingdom. Este es el parque principal de Walt Disney World. Es el parque temático más visitado del mundo y es una versión mejorada y ampliada de Disneyland. Este lugar mágico abrió sus puertas en 1971, luego del fallecimiento de su creador Walt, quien lamentablemente no pudo ver su obra terminada. Magic Kingdom es el único parque de Disney World que no tiene el estacionamiento junto a su entrada, así que si viajan en carro deben estacionarlo en el área destinada y luego tomar ya sea el barco o el monorriel hacia la puerta del parque. Para recorrer este parque se recomienda un día completo o idealmente 2 días para poderlo disfrutar en su totalidad y poder disfrutar de todas las atracciones y personajes. La apertura del parque es media hora antes del horario oficial. Durante ese tiempo pueden caminar por las calles de Main Street, desayunar, tomar un café en Starbucks y esperar el show de bienvenida del parque. El parque está dividido en 6 regiones, la primera de ellas, Main Street, USA. Algunas de las cosas que puedes hacer en esta área es dar un recorrido por el ferrocarril. Este fue reabierto hace apenas unas semanas y rodea al parque en un recorrido de aproximadamente 20 minutos. Cuenta con 3 paradas, Main Street, Frontierland y Fantasyland. Encontrarás también un teatro donde puedes tomarte fotos con Mickey Mouse. El tiempo de espera es bastante corto, generalmente es de aproximadamente unos 20 minutos. Y a la salida del teatro posiblemente encuentres alguna princesa, generalmente Blancanieves o Mulan. Aprovecha para tomarte fotos con ellas. También encontrarás la tienda más grande de regalos y recuerdos de este parque, que es la tienda Emporium. Puedes encontrar muchísimos productos como ropa, juguetes, calzados, accesorios y muchísimos más. Uno de los sitios más recomendados para comer en el parque se encuentra en esta área y es el Rincón de Casey. La temática de este restaurante es el béisbol y es uno de los mejores lugares para comerte un perro caliente. A mano izquierda del castillo encontrarás la siguiente región. Los tiempos de espera en la mañana para esta región tienden a ser cortos, por lo que es un excelente lugar para comenzar el día. Una de las atracciones que vas a encontrar en esta área es el Jungle Cruise. Es un recorrido en bote al aire libre a través de la jungla, donde podrás observar representaciones de varios animales. El tiempo de espera para esta atracción puede ser un poco larga, generalmente aproximadamente unos 60 minutos. Encontrarás también las alfombras mágicas de Aladdin. Esta atracción es ideal sobre todo para niños pequeños y el tiempo de espera es bastante corto, aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Justo al frente de esta atracción puedes encontrar a Aladdin y a la princesa Jasmine y podrás tomarte fotos con ellos. Todos los personajes aparecen en bloques de horarios, así que te recomiendo revisar en la aplicación de My Disney Experience los horarios de las presentaciones para todos los personajes que quieras conocer. Una de las atracciones más populares de esta área es la atracción de Piratas del Caribe. Es un paseo en un barco oscuro, el cual recorre escenarios piratas. El tiempo de espera para esta atracción generalmente es largo, aproximadamente 60 minutos. Al frente de la atracción podrás encontrar al capitán Jack Sparrow en ciertos horarios. 2 atracciones extra que puedes realizar si tienes tiempo de sobra es la Casa del Árbol de la familia Suiza, que es un paseo a través de una casa en un árbol basada en la película Swiss Family Robinson de 1960. Casi nunca tiene tiempo de espera, así que puedes hacerla a cualquier hora del día. Y la habitación Tiki Encantada. Este espectáculo dura aproximadamente 15 minutos y presenta cantos de pájaros animatrónicos. El show se presenta en un teatro cerrado, lo cual lo hace ideal para descansar un poco,
Pero si tienes poco tiempo para visitar los parques, te recomiendo que saltes esta atracción. Y por último, en esta área también puedes conseguir estos famosos heladitos ideales para refrescarte. Una de mis áreas favoritas de este parque es Frontierland. Alrededor de toda esta área escucharán solo música country y además tenemos varias atracciones que son bastante populares en el parque, entre ellas Big Thunder. Es una montaña rusa al aire libre con tema minero. Las filas para esta atracción son bastante largas, ya que es una atracción bastante popular, pero la atracción dura bastante tiempo en comparación con otras montañas rusas de este parque. Y además es una atracción muy emocionante, no dejen de realizarla. Otra de las atracciones favoritas de este parque es Splash Mountain. Actualmente se encuentra cerrada y en remodelación. Van a cambiar la temática de la misma. No dejes de recorrer la isla que se encuentra en esta área del parque. En esta isla podrás encontrar cuevas, puentes. Es básicamente como un área de juegos para niños, pero también es ideal para caminar y relajarse un rato. Algunas de las opciones populares en comida de esta área, Pecos Pil, que es un restaurante de comida mexicana. Si buscas alternativas a comida americana, esta es una excelente opción. La región más pequeña del parque es Liberty Square. Es una recreación de la época colonial de Estados Unidos. En esta área encuentras la popular atracción de la Casa Embrujada o la Mansión Embrujada. Como es una atracción bastante popular, generalmente las filas son bastante largas. Es una atracción apta para toda la familia, aunque pueda asustar un poquito a los más pequeñitos. Encontrarás el Salón de los Presidentes, que es un espectáculo de aproximadamente 25 minutos, donde cada presidente estadounidense está representado por un animatronic. Es una buena opción para descansar un poquito del sol. Te sugiero hacer esta atracción solamente si cuentas con tiempo suficiente. Te recomiendo también realizar este paseo en bote. Los tiempos de espera son bastante cortos y el recorrido es bastante ameno. En cuanto a opciones para comer, tenemos el mercado de Liberty Square. Si te gusta la comida de mar, te recomiendo visitar Columbia Harbor House. Es una buena opción y casi nunca está lleno, así que puedes comer y además descansar un poco de la multitud del parque. Y mi favorito para el desayuno o la merienda, Sleepy Hollow. Me encantan los waffles de aquí, son cubiertos con Nutella, fresas y bananas. Si eres amante del dulce, este lugar te va a encantar. Uno de los mejores espectáculos para ver en Magic Kingdom es La Parada. Los horarios los consigues también en la página de My Disney Experience. Dura aproximadamente como 20 a 30 minutos y podrás ver numerosos personajes de Disney. Es una experiencia muy bonita. Uno de los mejores puntos para ver La Parada es el castillo y también frente al restaurante Sleepy Hollow. Magic Kingdom es un parque bastante grande con muchísimas atracciones y muchísimos personajes, así que decidí dividir este video en varias partes. Próximamente vas a encontrar el enlace acá arriba una vez que esté disponible y también en la descripción para que puedas ver la siguiente área, que es mi favorita y es donde se encuentra la mayoría de las atracciones, que es Fantasyland. Nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse al canal.